Pablo Callejón, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Desde hace días estamos envueltos en una discusión que está ligada con un acto fundamental de la democracia, que es la asunción de un presidente, pero no en el fondo de las discusiones políticas, sino en una cuestión de forma. Y sobre esto también se ha referido Monseñor Uriona, el obispo de la ciudad de Río Cuarto, de la diócesis de Río Cuarto, en esta relación que la Iglesia ha tenido con el kirchnerismo durante los 12 años de mandato, principio de Néstor y posteriormente de Cristina, con tensiones, con altibajos, incluso con el propio Bergoglio, con quien en algún momento discutieron también dónde hacer el Te Deum, por sí, ejemplo. Claro. Hay que recordarlo, Pablo, si lo hacían en la Basílica de Luján, si lo hacían en Buenos Aires. Bueno, después la relación con Bergoglio fue mejorando. Pero decíamos, la Iglesia ha tenido una sucesión de hechos en los que se ha acercado, pero también ha tenido duras críticas con el kirchnerismo. Recordemos el 9 de mayo del 2014, cuando en un comunicado decían que la Argentina estaba enferma de violencia. El 17 de diciembre del mismo año hablaba la Iglesia de que la falta de paz social en el país es consecuencia de los desequilibrios económicos, el narcotráfico y la trata de personas junto a la corrupción. El 19 de marzo del 2015, en un nuevo comunicado, señalaba que la justicia debía seguir investigando la muerte del fiscal Nisman y se sumaban algunos de sus referentes a la marcha que pedía por el esclarecimiento y que era claramente un duro golpe al gobierno de Cristina Fernández. Hay que recordar que el propio Monseñor Estrada estaba presente aquí en la marcha en Río Cuarto. El 12 de septiembre del 2015 hablaba la Iglesia de una tremenda realidad de la desnutrición infantil y la pobreza estructural. Y en el último de los comunicados fuertes de la Iglesia contra el gobierno nacional, el 1 de diciembre de este año señalaban que el narcotráfico y otras mafias han crecido enormemente en los últimos años. Algunos de estos planteos seguramente los heredará Macri, porque muchos de estos problemas no están resueltos. Y así se refería Monseñor Uriona en diálogo con Telediario. Sé que los argentinos estamos un poco desencontrados. Estamos demasiado confrontados. Creo que debemos encontrarnos más en un diálogo, en un diálogo donde se respete la opinión del otro, aunque piense distinto, donde busquemos juntos. Me parece que el país solamente va a poder salir adelante cuando entre todos, dialogando, podamos buscar consensos. En la confrontación finalmente perdemos. Bueno, no parece estar en un buen ejemplo. Hoy el país está discutiendo hasta el lugar de un acto, ¿no? Sí, sí, no. Parece, estas últimas cosas realmente nos desconciertan a todos. Creo que no nos hacen bien, por eso me parece que es importante bregar y siempre con la actitud esperanzada de, ¿no?, que Dios puede actuar en el corazón de los hombres buscando otras maneras, otras formas para llevar adelante nuestra convivencia. La Iglesia ha planteado en el último tiempo su preocupación por la realidad de la pobreza, por la realidad social, el impacto que está teniendo el narcotráfico, sobre todo en algunos sectores. ¿Cree que el próximo gobierno debería escuchar y contemplar también el mensaje de la Iglesia, convocar a la Iglesia para escuchar el análisis de estas problemáticas? Yo pienso que sí, porque en realidad nosotros estas problemáticas sobre todo se reflexionan en las asambleas episcopales. Pero en las asambleas episcopales los obispos traemos todo lo que nos viene desde la gente, todo lo que nos viene desde la base. Y el gran tema del narcotráfico vuelve a preocuparnos porque ha crecido notablemente. Hubo un documento muy fuerte en el 2007 y hay otro ahora realmente muy, muy preocupados porque nos está desbordando. Creo que sí, que tendría que escuchar más a la Iglesia y escuchar también los planteos que vienen de toda la gente. ¿Cuál es el mensaje que queda, Monseñor, para los riocuartenses, para la diócesis, sobre cómo será el 2016 y en el mensaje de la Iglesia? Bueno, el 2016 se caracterizará a nivel nacional también por la celebración del Bicentenario de la Independencia. O sea, tiene que ser un momento emblemático para una búsqueda de consenso entre los argentinos. También a nivel Iglesia nosotros vamos a vivir un congreso eucarístico en Tucumán celebrando el Bicentenario. Creo que el mensaje será volver a retomar la esperanza. Según el lenguaje de Francisco sería que no nos roben la esperanza. Volver a retomar la esperanza y volver a trabajar desde esa esperanza, con un nuevo ánimo. Me parece que el celebrar los 200 años de nuestra independencia puede ser una motivación muy grande para que todos trabajemos en este proyecto.
Bueno, deseos que, por supuesto, nos suman a todos los argentinos, ¿no? Seguramente que sí. Habrá que ver cómo construye la relación la Iglesia con el nuevo presidente a partir de la Asunción de mañana y cómo también se da esta relación con el Papa, que en el último tiempo había estado muy cercano a la presidenta, incluso con algunos discursos muy ligados a lo que es la referencia de la vida latinoamericana en el último tiempo. Veremos cómo esto termina impactando en los nuevos tiempos del país. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.